Telefonía bloquearon más de 1 millón de celulares reportados como perdidos o robados. Ocitel exigió bloquear equipos que permanecían operativos. Más de 1 millón de celulares robados o extraviados fueron finalmente bloqueados por las empresas de telefonía. Ocitel impuso medidas cautelares a Movistar, Claro, Entel y Bitel para que bloqueen los teléfonos móviles que registraban en su lista negra, que muchas veces son usados por delincuentes y que pese a las campañas emprendidas seguían operativos. El Ocitel lo que dispone hacia los operadores es que anulen, que hagan imposible la operación de aquellos celulares cuyos emails, que es como la identificación particular de cada celular, el código que identifica cada celular, puede ser activado nuevamente en el mercado peruano. El presidente del Consejo Directivo de Ocitel remarcó que se tratan de equipos que han sido reportados como robados, identificados a través de su código email, y que no es posible que se trate de equipos con códigos clonados. Podrían estar clonando estos códigos. ¿Esto es factible? ¿Esto de verdad podría ser cierto? En verdad no podría ser cierto porque al clonar un email terminaría existiendo dos celulares con la misma identificación y ello el sistema de los operadores debería rechazarlo. Aunque verificar esta información con equipos del extranjero es más complicado. Es posible, sin embargo, que se hayan dado casos de celulares que vienen del exterior o incluso que sean robados, ¿no? Antes de haber sido vendidos y que por lo tanto tienen su identificación como si fueran nuevos, ¿no? Pudieran ser comercializados en el país y utilizados. En 2016 se inició el proceso de apagón telefónico en el que se dio de baja a líneas móviles prepago que no fueron validadas por sus titulares. Mediante mensajes de texto, las operadoras notificaron a los usuarios que poseen celulares reportados como robados que estos serán bloqueados en cumplimiento de un decreto legislativo. Recuerde que a través del portal web de Ocitel se puede verificar si el equipo ha sido reportado como robado. Atención.